Así es, gracias a la gente de la asociación, del club y a Diego Pagani que nos invitaron. Venimos a contarles un poco de qué se trata todo esto, de la posibilidad de conseguir becas para ir a estudiar a Estados Unidos, hacer carreras universitarias y pagarse en parte o en todo lo que cuesta todo eso a través del deporte. Hace ya 8 años que estamos trabajando, hemos enviado deportistas de todo el país, de diferentes deportes, y hay casos puntualmente de acá, de Concordia y también de Concepción, que ya están allá estudiando y entrenando. La idea es que los chicos se estén preparando en sus últimos 2 años del colegio secundario, es lo ideal, porque como te digo, van a hacer la carrera universitaria. Entonces, el inicio del proceso es ese, el último año o últimos 2 años del colegio, y a partir de ahí, una vez que se gradúan, también tienen un par de años para intentar hacer esto, luego ya se acaban un poco las opciones. Pero digamos, para que te des una idea, es entre 17 y 20 años. El proceso normalmente toma un año, ¿sí? Todo el proceso de selección, de búsqueda de la universidad, de preparar los exámenes que hay que rendir para poder acceder a esto. Con lo cual, todo ese proceso lleva alrededor de un año. La idea es que las familias, los chicos, las chicas, cuando toman la decisión, calculen que tienen un año por delante desde ese momento. Las universidades puede ser cualquiera de Estados Unidos en realidad. Nosotros no es que trabajamos con una universidad en particular, sino que todos los semestres, digamos, enviamos chicos a una universidad nueva con la que por ahí no habíamos trabajado antes. Y sí, es así. Playing UBS, la empresa para la que yo represento, da un servicio. El servicio es la búsqueda de la universidad en las condiciones que la familia necesita y busca. La Embajada de Estados Unidos ya tiene un departamento de orientación, pero da información simplemente. Nosotros lo que hacemos es el trabajo de la búsqueda de la beca, de la búsqueda de la universidad.